Activision presents A Smashing Blast from the Past. Fasten your seatbelts for a Beanox recreation. Aló, sí, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Ofrezco disculpas por el, no el pasado, sino el pasado del pasado video que me cortó por la, como el límite de grabación. Y el pasado me di cuenta, desafortunadamente no quedó grabado el audio, pero ya había grabado la partida de haber cogido las cinco, las cuatro primeras monedas. Entonces, pues no tuve como retroceder el progreso que ya había tenido en el juego. No quedó narrado, pues tampoco es que haya sido super interesante, pero pues nada. Pueden ver que el video que subí anteriormente no tiene audio. Me ofrezco disculpa por todo lo que haya pasado, son cosas técnicas, como les digo, apenas estoy empezando y tengo pues muchas cosas que corregir. Y pues si alguien tiene alguna sugerencia, lo pueden comentar, me lo pueden escribir por interno, como quieran. Referente a grabadoras, más adelante si Dios quiere montar una cámara para ver mi hermoso rostro y un mejor audio, porque este audio la verdad es pésimo. Parece que estoy hablando desde el baño, pero no, no lo estoy. Entonces pues el video pasado quedó sin audio y ya este pues completico con audio. Ahora vamos por el segundo mundo a coger las otras monedas para que nos sigan dando skins, ¿qué? Stickers, llantas, pintura y de todo más lo que nos puedan dar. Vamos a seguir con el mundo de Papus a conseguir las moneditas, moneditas de colores. Y empecemos con esta acá a la izquierda. Monedita verde que sería Coco Park. Y CTR Challenge, CTR Challenge. Eso sería para coger la monedita verde. Estuve revisando el video pasado y efectivamente quedó sin audio. Estuve hablando todo el audio, haciendo comentarios y bueno, demás, pensando que los había hecho, habían quedado grabados. Cuando los subí a YouTube pues me di cuenta que todo había sido lamentable. Realmente triste. Porque ya estaba un poquito chévere, un poquito interesante. Iré mejorando. Es la idea. Y con el apoyo de ustedes, claramente. A ver, seguimos aquí. Coco Park. Nuevamente les digo, la primera carrerita es como para ver dónde están las letras. Aquí veo la C. Ok, tengo la C. ¿Dónde más hay letras? La T. La R, yo la veo acá. Ok. Además, letritas. Ahora pues sí, ha ganado. Fue muy mal. Hemos conseguido todas las eléctricas
para poder conseguir la moneda verde, que sería la segunda, más 40 moneditas doradas, que serían básicamente el dinero del juego. Estuve checando allí también en el Play Store, pero veo que no hay de pronto paquetes de monedas para uno poder comprar personajes. Hasta ahora no han sacado nada. Es posible que más adelante metan monedas para comprar con dinero real. Y si en algún momento puedo, pues nada, lo haré para comprar los trajecitos y cosas especiales que contenga el juego. Esa moneda verde. Y ya quítese. ¿Por qué nunca podemos quitar esto rápido? Ahí está un new decal. Es como los stickers que se le ponen en el carro. Los premios tampoco son tan chulos, pero... pero pues cualquier bobadita es cariño. Entre más tengamos todo lo del juego, mejor. La idea es completar ese juego al 100%, como les dije. Quiero conseguirlas en modo aventura. Conseguir todas las reliquias y todo lo que contenga el modo aventura. Y adicional lo que sea fuera del modo aventura, que sería los time trial. Es como los... ¿cómo decirlo? Como los... o sea, superar todos los tiempos que nos pone el juego. Para poder sacar a Entropy. Vamos a ver. Identificación de pista primero. De moneditas. Ok, aquí está la T. Pero se está arriba, ya no lo alcanzo. Ok, allá está la otra letra. Aquí hay una. Aquí está una. Aquí está la R. Y la C creo que está en el atajo del... en el atajo cortico. No me equivoco, está en esta parte. Ahí está. Ya lo había hecho, pero... por alguna extraña razón no me los había dado el trofeo. Poderlo con energy en esa partecita es bastante difícil. Esta CTR y la segunda monedita del video. Premios 40 moneditas. Son bastante corticas, bastante poquitas las monedas que nos dan. Entre más tengamos, pues de siempre ahorrar para poder comprar lo que queramos comprar. Esperemos a ver que cargue esa partida que tarda 1000 años. Es un error que tienen que corregir, la verdad. Carga mucho para lo que tiene el juego. Claro, es un remake, pero digamos que tiene menos cosas que los otros videojuegos de la actualidad. Y no debería tardar tanto en grabar, en cargar el juego. Florecitas. Y bueno, este es el que acabamos de hacer. No tenemos nada allí. Vamos al de acá. Este ya lo hicimos también. Ok, solo nos faltan los dos de abajo.
El York Temple. El tigre, el templo del tigre. Yo creo que con ese puedo conseguir todas las reliquias. En caso de no poder, lo jugaré con pura y lo dejaré en la misma partecita para continuar con ustedes, porque hay unas carreras que requieren de unas curvas muy 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 fuertes, y este personaje pues no es tan duro dando curvas. No es malo, pero no es los poderosos. De esta letra sí me acordaba. No sé si acá adentro haya una cosita de esas, el atajo. Ahí está, la R. Falta la C. Creo que ya está en una rampita de estas, así como esta. Si no me equivoco, pero no me acuerdo. Ok, ya la vi. Oh. La otra letra así, listo. Oh, qué bobo. Wow. Listo, monedita azul, 20 monedas oro, 20 de dinero, 20 Dólar Crash, Crash Dollars, Crash Pesos, no sé, Crash Soles, Crash Bolívares, no sé cómo se le llamaría, moneditas Crash, dinero Crash. Get some Wumpas, más Wumpas colecte, más rápido ir a tu carro. No. Colecciones. Ok, pura, nuevo sticker. Y recuerden que quedan los dos de abajo. Solo quedaría este nomás. Dingo Cannon. Hop it away. Hop it away. Cuando tengas un tridente en tu cabeza, empieza a saltar inmediatamente. Si tú saltas las suficientes veces, el TNT caerá, o sea, se saldrá de ti antes de que este explote. Consejos básicos. Una letra, ahí está la C en la derecha. Tengo... bueno, no hay más. No hay más. A ver. Aquí está la C. Ok, están salvajotes. Están salvajotes, homie. Oh.
Ok, derecha, izquierda. Vamos a la derecha. Wow. No se ve nada. La derecha aquí. Ok. Pero menos está la otra. Wow. La T. No veo la T, ¿dónde está la T? Calma, muchachos, calma. Vamos a ver si está por ese lado. Oh, man, aquí está. Ok, ahora sí, a ganar. Te la pegas, maldito. Y listo. La cuarta del mapa. 20 miseras monedas. Mientras en otras carreras se dan 300, se dan 400. Se dan 500 moneditas, en este apenas se dan 20, 40. Son como los de GTA V. Haces una misión de 2 horas y te dan 100.000. Después de que te dan 100.000, vas a comprar un carro. Y los carros valen 20 millones. Bueno, tampoco tan exagerado, pero son cosas que no tienen sentido. O sea, obviamente la idea de los videojuegos es tenerte amarrado todo el día 24/7. Pero no, también queremos disfrutar y tener poder tener por poco tiempo buenas cosas, pero no pasa así. Ahí tuve la Coco moradita. Ahora vamos a ver si cogemos este reto. Rampaje. Rampage, Ruins. Ruinas Rampa. Aquí es donde, como en el anterior video, son cristales que tenemos que coger en tiempo límite. Si los cogemos todos dentro del tiempo, nos darán la monedita de color que sean. Creo que estará difícil. Un minuto 25 para coger todos. Wow. Oh, man. Oh, allí había uno. Había uno, homie. Ah. No, se está más mal. 50 segundos alcanzaré, no creo. ¡Ay, no! ¡Qué menso! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a este. Vamos a este. Vamos a este. ¿Cuántas quedan? Tres. Seis, no, re lento. Y siete, ¿dónde están los otros? Ni quiero saber dónde están los otros. 18. Ah, 19 y 20, vale. Creo que lo podemos lograr. Pero tengo que dejar de perder tanto tiempo.
Oh my God, no, perdí tiempo. Ahí está. Oh. Quítese. Así lo puedo correr normal sin velocidad. Ahí está. Aquí está. Aquí está. Ok, tenemos 9 de 20. Creo que podemos lograrlo esta vez. ¡Ah! Aquí está este. Vamos a este una vez. Oh my God. Oh my God. ¡Ah! ¡No! ¡Dale, wey! 12. No, qué malo que soy. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 19. ¡Ah! Es que me demoró mucho, qué bobo. Ahora sí, vamos a intentarlo en esta. Creo que ahora sí podremos cogerla. Está este. ¡Ay! ¿Cómo hago eso? ¿Cómo le da por saltar 1000 metros al tonto este? Vale. Uy. ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? Como 20 segundos ahí desperdiciados. No, ya no sé ni para dónde ir. Uy. 15. 16. 17. 18. 19. 19 y 20. Perfecto. Todo eso por 20 moneditas. El típico juego como GTA. Tanto esfuerzo. Después de media hora, 2 horas invirtiéndole, te dan 20 moneditas. Así son los juegos. Vamos a ver qué carga. A ver. Ya quítate. Oh, Dingo Panda. Qué bello. Y listo, aquí ya terminamos este mundo. Vamos a ir al próximo mundo. En... No sé cómo le llamarán ustedes. El próximo... ¿Qué? En este no hay ninguno cogido. Entonces vamos a grabar aquí. Para dejar aquí para el próximo video. Y está aquí el coso de grabación. Vamos a ver si podemos comprar algo con las moneditas que tenemos. Algún traje, algún carrito. Les voy a mostrar rápidamente aquí lo que he comprado con lo que con las moneditas. Pit stop. Aquí está 7200, no me alcanza para nada. Miren el dinero arriba, arriba de mi coso. Arriba de la pantalla, 766. Esa cosa vale 2500. Esa cosa vale 7200. Va. No alcanza para nada. Lamentable.
podemos ver en single race, cualquier carrera. Caracteres, caracteres. Se los bloqueamos ahora. Tenemos este, yo compré la edición de lujo de Crash, que traía este, el retro, que traía este Star Crash, Electron Crash. Traía el retro de Neo, este Neo y este Neo. Tenía, no, ya. De Coco traía esta retro, esa y esa. Y ya el resto lo he ido comprando. Ese lo compré. Todo esto los he comprado y se los he desbloqueado porque les he ganado en modo aventura. Vamos a echarnos una carrerita rápida en hard de 5 vueltas para terminar el video, para ver si podemos ganar algo más de dinero. Vamos por Panda. Por Panda Dingo. Vamos a intentar llegar de primeros. Esta pantalla le cambiaron mucho cuando uno estaba en los tubos. Entre los tubos uno podía moverse en las paredes sin problema, pero en esta actualización ya no se puede hacer eso. Ya se queda pegada y toca hacerla desde abajo, porque si no te vas a quedar allí y vas a perder tiempo. Vamos a probar el nuevo Dingo. Estas llanticas también las compré. Dejan como un algo en el piso. Wow. Wow. No. Ay. ¿Algo más? Me cabe aclarar que este modo hard, al modo hard del PlayStation 1, no hay comparación. Realmente este es mucho más difícil. Muchísimo más difícil. Además de que los son más rápidos los jugadores, también pueden tirar los mismos poderes que uno. Pueden tirar relojes, pueden tirar el podercito azul ese que los mata a todos. O sea, lo único que creo que no pueden hacer es usar el Uka Uka, la máscara. Pero el resto se ponen dificilísimos, más rápidos, más agresivos. Este atajo, para los que no sepan, yo creo que muchos los que están viendo este video dirán, bueno, ¿por qué no sigue derecho? Porque es que el atajo en sí no es hasta allí. El atajo en sí el atajo es más largo, pero ese atajo cogiendo lo largo no te adelanta lo suficiente. De hecho, te atrasa. Vamos a intentar cogerlo todo completo. Wow. En el caso es que el atajo sigue por este puente que ven aquí arriba, sigue para allá derecho. Eso lo único que hace es quitarte tiempo. No te adelanta nada. Ah. Vamos a intentar cogerlo en ese nivel, en esa vuelta, en la última.
Voy a intentar cogerlo completo el atajo, para que lo vean. ¡Wow! ¡No! Ya no alcanzo. Salté demasiado rápido. Demasiado alto. Bueno, en otra ocasión, ya cuando traigamos los timetrial y eso del canal, les mostraré el cómo se juega rápido. Cómo se coge el atajo completo. ¡Ucha! Esa primera posición. Las moneditas que dan bastante son las que se juegan en modo online. Cuando ganas un primer puesto, ahí sí te dan bastantes monedas. Pero obviamente hay competidores muy buenos, no es fácil ganarles. Pero pues nada, si tienen buen nivel, pueden llegar a conseguir bastante moneda, bastante dinero para comprar cosas. Y pues nada, muchachos, ya ese ha sido un capítulo más en Crash Team Racing. Volveré mañana con un nuevo video, con el tercer mundo, no, con el cuarto mundo. Y pues nada, cualquier cosita, sugerencia, comentario que quieran hacer, como les dije, pueden dejarlo para seguir mejorando, seguir subiendo, que seguir creciendo juntos. Muchas gracias a todos, y no siendo más, me despido. Muchas gracias, chao.